lentes anamórficas para el Mavic Air 2 y el Osmo Pocket. En el vídeo de hoy vamos a verlas con todo detalle y os voy a contar todo lo que necesitáis saber para exprimirlas al máximo y obtener ese material tan interesante con ese estilo tan cinematográfico que son capaces de darnos. Ah, y en el vídeo de hoy sorteo dos, una para el Mavic Air 2 y otra para el Osmo Pocket. Así que a lo mejor incluso os lleváis una para casa. ¡Vamos! Una lente anamórfica, a diferencia de las lentes esféricas normales a las que estamos habituados, como esta que me está grabando ahora mismo, tiene una óptica que lo que hace es comprimir la imagen lateralmente mientras mantiene intacto el aspecto vertical, es decir, estruja la imagen hacia el centro, para luego en la edición estirarla y conseguir ese aspecto ultrapanorámico y tan cinematográfico que estamos acostumbrados a ver en las películas. Y para que veáis un poco en directo el efecto que produce este tipo de lentes, ahí al lado tengo grabando el Osmo Pocket con la lente anamórfica, vamos a cambiar a él. Bueno, y aquí veis la imagen con la lente anamórfica y con la imagen ya tratada, ¿vale? En la edición, la imagen final que obtendríamos. Vamos a quitar la lente para que veáis un poco el efecto. Vamos a quitarla aquí en directo. ¡Pum! Ahí está. Bueno, esto es sin lente anamórfica, la tengo en la mano y volvemos a colocarla. Esta sería la imagen final en anamórfico después del tratamiento que debemos darle en la edición. Vamos a quitarle ese tratamiento para que veáis cómo graba la imagen, la imagen propiamente dicha sin tratar. Como veis, bueno, tenemos la imagen apretujada hacia el centro, nos queda espacio por los lados sin cubrir y esta es la imagen en bruto que obtendríamos de la lente anamórfica. Después tenemos que darle el tratamiento, que os voy a contar a continuación, para conseguir este efecto. Además, las lentes anamórficas también se caracterizan por esos destellos tan particulares que proyectan cuando una fuente de luz incide en la lente directamente. Como veis, en esta lente esférica normal, si apunto una fuente de luz, bueno, el destello es normal. Pero si cambiamos a la lente anamórfica, aquí tengo el Osmo Pocket con la lente anamórfica, bueno, fijaos el destello tan característico así en horizontal que produce cuando una fuente de luz incide hacia ella directamente. Es el destello este tan bonito que estamos acostumbrados a ver en las películas. La contrapartida de este tipo de lentes anamórficas siempre ha sido su elevado precio. Si hablamos de lentes profesionales, bueno, nos vamos a cantidades obscenas del orden de decenas de miles de dólares. La buena noticia es que en los últimos tiempos, bueno, han empezado a salir lentes más asequibles para un mercado más de consumo o semiprofesional. Ya hay lentes para cámaras DSLR que están por el orden de 400, 500 dólares, incluso para teléfonos móviles como esta que, bueno, están del orden de 90, 100 dólares. Podéis ver una prueba de esta lente en este vídeo, la estuve probando junto con el Osmo Mobile 4, echadle un vistazo. O estas lentes que ha sacado Freewell para el Mavic Air 2 y la Osmo Pocket. Lentes de un precio muy asequible, rondan los 40 eurodólares, que nos permiten capturar este tipo de material en productos de consumo como el Osmo Pocket o el Mavic Air 2. Estas lentes de Freewell para el Osmo Pocket y el Mavic Air 2, a ser tan pequeñas, bueno, no alcanzan una relación de aspecto tan pronunciada como lentes más grandes. Para que os hagáis una idea, estas lentes tienen una relación de aspecto de 1:15:1, nada más, suficiente para darnos ese estilo cinematográfico y esos destellos, como ya habéis visto. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, esta lente anamórfica para teléfono móvil tiene una relación de aspecto de 1:33:1 y, bueno, si hablamos ya de lentes mucho más profesionales, alcanzan 2:35:1 e incluso más. Por ejemplo, la película de Tarantino, Los odiosos 8, está rodada con una lente anamórfica con un aspect ratio de 2:70:1, casi nada. Aún así, me parece realmente increíble que podamos acceder a conseguir material anamórfico con dispositivos como un Mavic Air 2 o una Osmo Pocket, aunque sea con esta relación de aspecto de 1:15:1. Suficiente para ya conseguir un resultado muy interesante, como habéis visto, bueno, ese estilo cinematográfico, esos destellos tan particulares. Bueno, la verdad es que está muy bien que por un precio mucho más asequible podamos tener acceso a este tipo de material.
Os cuento algunas particularidades del uso de estas lentes. Empezando con el Mavic Air 2, la verdad es que el primer vuelo que hice, que es todos estos vuelos que habéis visto del castillo, me llevé una sorpresa desagradable. Después de alrededor de minuto, minuto y medio, volando el dron y usando la lente sin ningún tipo de problema, empecé a notar algo raro en la imagen. Fijaos, empezó a moverse el gimbal de manera extraña, haciendo el material inusable, y al poco me salió este error en la aplicación. Un error de sobrecalentamiento de los motores del gimbal. Me extrañó mucho, bajé el dron, bueno, lo apagué, lo reinicié, esperé unos instantes a ver si era un error puntual, volví a elevarlo y nada, al minuto, minuto y medio de uso, volvió a salir el mismo error y el mismo efecto de vibración en la imagen. El sobrecalentamiento de los motores del gimbal y, bueno, no era capaz de estabilizar la imagen adecuadamente. Así que, bueno, tuve que bajar el dron y marcharme para casa. Llegué a casa con una sensación agridulce y, bueno, ya pensando en contaros que estas lentes no merecen la pena, que daban error y demás. Pero me quedó ahí, bueno, un poco la espinita clavada y se me ocurrió que a lo mejor había que calibrar el gimbal con la lente puesta para evitar este problema. Lo hice en casa y traté de reproducir el error. Como veis aquí, bueno, encendí el dron, estuve manejando el gimbal, incluso empecé a moverlo para simular un vuelo y después de 4 minutos y pico haciendo esto, el error no se produjo y parecía que todo estaba bien. Así que tenía que volver a comprobarlo. Al día siguiente volví a salir a volar con el dron, con la lente, calibré el gimbal en el lugar con la lente puesta y, sorpresa, el error no volvió a producirse y pude grabar con la lente anamórfica sin ningún tipo de problema. Os cuento todo esto para que sepáis que esto puede pasar y, bueno, pues si os sucede, que sepáis que únicamente tenéis que hacer una autocalibración del gimbal con la lente puesta y en principio no debería daros ningún problema. La verdad es que pesando esta lente vemos que es un poquito más pesada de lo que suelen ser los filtros que ponemos en el dron habitualmente, que suelen estar en torno a un gramo de peso. Como veis, esta lente anamórfica de Freewell para el Mavic Air 2 pesa 2 gramos y pico y, bueno, de ahí puede venir el problema, pero ya os digo, calibrando el gimbal con la lente puesta se soluciona completamente. Otra particularidad que debéis tener en cuenta sobre esta lente de Freewell anamórfica para el Mavic Air 2 es que, bueno, es tan gorda o sobresale tanto que no podemos poner el protector del gimbal con la lente puesta, ¿vale? Tenedlo en cuenta, tenéis que llevar la lente guardada y cuando lleguéis al sitio colocarla y cuando acabéis volver a quitarla para poder ponerle el protector. No tratéis de forzarlo porque podéis cargaros el gimbal, ¿vale? Quitáis y ponéis la lente anamórfica cuando vayáis a usarla. En cuanto al Osmo Pocket, hay que tener también una cosa en cuenta. No pongáis primero la lente y después lo encendáis, porque cuando hace este autochequeo que hace, bueno, golpea aquí abajo y la lente se os va a caer al suelo. Tenéis que encenderlo primero, como ahora, y una vez encendido, le colocáis la lente que va con imán, ¡pop! Y ya lo tenéis perfectamente preparado para utilizarse, ¿vale? Esta pesa muy poquito, no vais a tener ningún problema, estabiliza perfectamente. Pero tened en cuenta que tenéis que ponerla y quitarla con el Osmo Pocket encendido, ¿vale? No lo hagáis antes porque en el autochequeo que hace, golpea aquí abajo, se os desprende y se os va al suelo. Importante. El material que obtenemos utilizando estas lentes no podemos usarlo directamente según sale del Mavic Air 2 o el Osmo Pocket, sino que tenemos que darle un ligero tratamiento en la edición, algo muy sencillito que os cuento a continuación. Lo que tenemos que hacer en la edición es muy sencillo, simplemente tenemos que tener en cuenta que a la hora de crear nuestro proyecto, en vez de colocar una resolución estándar, en este caso 4K, que sería 3840x2160, tenemos que tener en cuenta el factor de conversión anamórfico. Estas lentes tienen una relación de aspecto de 1.15, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es irnos a personalizado. Y aquí, bueno, colocar los valores. El inicial se queda igual, 3840, pero el segundo valor tenemos que cambiarlo. Y para hallar el valor adecuado, tenemos que dividir los 2160 de la resolución 4K estándar entre 1.15, que es el factor de compresión de estas lentes. Haciendo esto nos da 1878. De esta manera crearíamos nuestro proyecto y, como veis, al arrastrar nuestra imagen anamórfica, en este caso capturada con el Mavic Air 2, bueno, tenemos espacios laterales a los lados, ¿vale? Para solucionar esto, lo único que tenemos que hacer es irnos a las propiedades del clip y modificar la escala X, ¿vale? Modificarla de esta manera, a lo ancho. Pero lo que tenemos que hacer es ponerlo
a un 115%. Haciendo esto, ya tendríamos la imagen perfectamente llena y la imagen anamórfica se mostraría en todo su esplendor. Bien amigos, pues espero que estas lentes anamórficas de Freewell os hayan resultado interesantes y espero que haya sido así porque vais a tener la posibilidad de llevaros una a casa. Vamos a hacer un sorteo. ¿Qué tenéis que hacer para participar en el sorteo y optar a la posibilidad de llevaros una de estas lentes? Vale, pues es muy, muy sencillo. Para participar en el sorteo debéis estar suscritos a este canal de YouTube. Si no lo estáis todavía, es un buen momento para hacerlo y además así no os perderéis ninguno de los próximos vídeos. Y además de estar suscritos, debéis dejar en este vídeo un comentario abajo poniendo lo siguiente. En ese comentario tenéis que poner 5 cosas. La primera de ellas es vuestro nombre de pila. Vuestro nombre, en mi caso sería Félix, si te llamas Roberto, Roberto, o como os llaméis, nombre de pila. La segunda de ellas, el país desde el que me estáis viendo. El país en el que vivís, en el que estáis, ponéis ahí el país. La tercera de ellas es qué lente queréis, para qué lente queréis participar en el sorteo. No podéis participar a las dos, debéis elegir si la lente para el Osmo Pocket o la lente para el Mavic Air 2. Ponéis lente Osmo Pocket o lente Mavic Air 2. Y las dos últimas cosas que debéis poner en ese comentario es contestar a dos preguntas. Dos preguntas sobre dos de mis vídeos. Vamos a poner la cosa un poquito interesante y que no sea esto tan aburrido, ¿vale? Debéis ir a mi lista de vídeos de este canal y buscar dos vídeos. El primero de ellos es un vídeo en el que creo que se titula algo así como tomas creativas con una cámara de acción o haciendo tomas creativas con una cámara de acción, en el que grabo un corto con una Osmo Action. Es un vídeo muy chulo, id a verlo. Debéis buscar ese vídeo, entrar en ese vídeo y decirme, escribir en el comentario qué palabra digo al final de ese corto que grabo con la cámara de acción. Bueno, no voy a dar más pistas, alrededor del minuto 1:43 del vídeo. Y para contestar a la última pregunta que debéis poner en el comentario para participar en el sorteo, debéis buscar otro de mis vídeos, el vídeo que se llama algo así como 3 trucos para aprovechar al máximo tu gimbal. En ese vídeo, en el minuto 5 concretamente, estoy manipulando un dron. Salgo manipulando un dron en la mano. Debéis decirme qué modelo de dron salgo manipulando en ese vídeo, en el minuto 5. Tenéis que escribirlo ahí, el modelo de dron, pues tal, yo qué sé, Mavic Mini, Mavic Air 2, Mavic 2 Pro, Phantom, el que sea. Debéis ir a verlo y poner el modelo de dron. Esas son las 5 cosas que debéis poner en el comentario. Recapitulando, nombre de pila, vuestro país, la lente a la que queréis participar, la del Mavic Air 2 o la del Osmo Pocket, y la respuesta a estas dos preguntas de esos dos vídeos. Otra cosa importante, solo un comentario por persona para participar. Los que pongáis más de un comentario, que os penséis, no, pongo 100 comentarios y tengo 100 posibilidades, no. Los que pongáis más de un comentario, automáticamente estaréis descalificados y no entraréis en el sorteo. El día que yo busque los ganadores, bueno, puedo poner un filtro y detecta automáticamente qué usuario tiene más de un comentario en el vídeo y lo saca del sorteo, ¿vale? Solo un comentario. Y también os aconsejo, bueno, pues no hacer copia-pega de lo que haya puesto otro, porque, bueno, no todo el mundo lo hace bien, se pueden equivocar, podéis ponerlo mal. Bueno, esto también es una especie de juego. Bueno, tomaos interés, que son 2 minutos, id a esos vídeos, buscad las palabras, buscad el tipo de dron que estoy manipulando, como os he dicho, y ponerlo por vuestros propios medios. Es muy sencillito, es entretenido y bueno, os insto a que participéis y tengáis la posibilidad de llevaros ese filtro anamórfico para los Osmo Pocket o para el Mavic Air 2. Resultado del sorteo, ¿cuánto tiempo tenéis? Bueno, pues el día 30 de septiembre de este año 2020 publicaré un vídeo a lo largo de ese día en el que anunciaré los dos ganadores de esos dos filtros anamórficos. 30 de septiembre. Entran en concurso todos los comentarios publicados antes del 30 de septiembre. Bien amigos, pues espero que estas lentes anamórficas para el Mavic Air 2 y el Osmo Pocket os hayan resultado interesantes, que este vídeo os haya servido para descubrir qué es todo esto de las lentes anamórficas, cómo editar perfectamente el material para obtener los mejores resultados y, bueno, mucha suerte a todos los que participéis en ese sorteo. Recordad, 30 de septiembre, el vídeo con los ganadores. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, os lo agradeceré eternamente y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Thank you.